Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Capítulo 4. ¿Pero cómo? Preguntó Naruto hasta que se dio cuenta, Kurama. De nada. ¿Pero cómo? Él pensó. La familia de tu madre no es el único que sabe de los sellos y tal. Y dile a la chica que se concentre en su otra forma. Eisaribi, Naruto comenzó a sacarla de su feliz frenesí. Kurama te dice que te concentres y visualices tu otra forma. Kurama? Se preguntó, pero recordó su historia, oh, claro, él. ¿Por qué quiere que haga eso? Me consiguió. Él se encogió de hombros. Isaribi lo hizo y tomó su forma de pez, ¿y ahora qué? Naruto se quedó en silencio esperando instrucciones y respondió. Ahora concéntrate en tu apariencia humana. Ella lo hizo y volvió a su forma humana sin indicios de escamas y cosas como antes, ahora puedo controlar el cambio perfectamente. Kurama dijo que corrigió el problema por ti. Bueno, dile a Kurama, tiene mi gratitud. Ella sonrió. Él asintió con la cabeza, dijo que era un placer. De repente sintió a la chica saltar a sus brazos y abrazarlo con fuerza mientras él se reía ante su repentina expresión de gratitud. Llegó la noche y Isaribi estaba guiando a Naruto por el bosque. Isaribi, ¿a dónde me llevas? Lo descubrirás pronto. Dijo mientras continuaba guiándolo hasta que se detuvo y Naruto miró hacia adelante. ¡Guau! Jadeó al ver que ella lo conducía a un hermoso lago con una cascada fluyendo. ¿Hermoso? ¿No? Ella preguntó. Es asombroso. ¿Crees que es increíble ahora? ¿Te va a encantar lo que sigue? Es decir, ¿cuánto tiempo puedes contener la respiración? Yo diría que es suficiente. Isaribi tomó su forma de pez y se metió en el agua, entonces ven conmigo. Ella extendió su mano. Naruto lo tomó mientras ella lo conducía al agua, donde él respiró hondo mientras bajaban. Y Isaribi condujo a Naruto mientras nadaban bajo el agua hacia lo que parecía una abertura. Ella dio al niño a través de la abertura bajando por un túnel hasta que Naruto pudo ver la luz sobre ellos. Los dos nadaron y salieron a la superficie respirando profundamente. Naruto miró y jadeó al ver que ella lo conducía a una caverna secreta con cristales como estalactitas que emitían un brillo brillante. ¡Woa! Jadeó. ¿Te gusta? Isaribi preguntó mientras subían al suelo de la caverna, con Isaribi volviendo a su forma humana. Me encanta, es tan hermoso. Jaleo. Yo también vengo aquí cada vez que tengo la oportunidad. Nunca se lo conté a Amachi porque probablemente lo habría usado como un segundo escondite o algo así. Me alegro de que pudieras mostrarme este lugar. Dijo Naruto mientras tocaba un cristal que sobresalía de la pared. Si lo quieres, puedes aceptarlo. ¿En realidad? preguntó Naruto podría valer algo, y sé que necesitas dinero. Dijo Isaribi. Pero Isaribi, adelante, es lo menos que puedo hacer por ti, después de que ya has hecho tanto por mí. Ella sonrió. Gracias. Dijo Naruto mientras sacaba el cristal de la pared. Pronto los dos se sentaron junto al agua juntos mientras Isaribi apoyaba la cabeza en el hombro de Naruto haciéndolo sonrojar. Entonces Naruto, ¿a dónde irás ahora a partir de mañana? Donde quiera que llame el viento, es todo lo que puedo decir. Bromeó y se rieron. Naruto, quiero saber, ¿qué sentiste cuando me besaste? Preguntó la chica captando su atención. ¿Qué sentí? Eso es simple. Sentí que nuestras almas se entrelazaban como si nos volviéramos uno con nosotros mismos y entre nosotros. ¿Y tú? Bueno, comenzó, sentí como si todo el dolor y el sufrimiento que soporté durante tanto tiempo se me hubiera quitado de encima. Cuando me besaste tan apasionadamente me dio esperanza. El tipo de esperanza que si alguien como tú pudiera aceptar por lo que soy, entonces puede haber esperanza de que otros me acepten por lo que soy. Sí, tal vez tengas incluso más suerte de la que tuve en mi aldea. Solo recuerda Naruto, si necesitas a alguien con quien hablar, siempre puedes volver al país del mar y hablar conmigo. Isaribi dijo mirándolo a los ojos. Gracias, Isaribi. De nada, se puso de pie, vamos, vamos a darnos un buen chapuzón. Ella comenzó a desnudarse para gran sorpresa de Naruto mientras se paraba frente a él en la piel de ante para que sus ojos la miraran. Isaribi. Ella jadeó. ¿Te gusta? Ella guiñó un ojo. Me encanta. Naruto jadeó. Bueno, estaré esperando. Ella se rió y saltó de nuevo al agua. Espérame. Naruto se desnudó antes de saltar tras ella. Los dos nadaban juguetonamente y chapoteando como un par de niños locos y locos que deberían ser. Los dos luego nadaron juntos y se abrazaron con sus pechos presionando juntos haciéndolos sonrojarse. Naruto, puedo sentir los latidos de tu corazón. Sí, puedo sentir el tuyo también. Se siente agradable. Isaribi lo miró a los ojos. También el tuyo. Dijo mientras se besaban bajo el resplandor de la luz cristalina de la caverna. Se abrazaron para saborear el momento. Mientras tanto, lejos de Sea Country, dentro de un complejo subterráneo, se sentó Orochimaru, el hombre que comenzó todo el calvario con Sasuke tratando de volverse pícaro de Konoha. Parecía estar dentro de un cuerpo diferente que tenía el pelo corto y blanco, y su rostro estaba pegado con cinta adhesiva y solo se veía su ojo derecho. Como Sasuke llegó tarde a Orochimaru, el Nokenin se vio obligado a intercambiar cuerpos antes. Señor Orochimaru. Entró Kabuto. ¿Qué quieres, Kabuto? preguntó con irritación. Desde que descubrió que Sasuke estaba encerrado en Konoha permanentemente, supo que sería imposible para él localizarlo ahora, especialmente las precauciones adicionales que la seguridad de Konoha había tomado desde que descubrieron que el Sound Four se había infiltrado en la aldea. Acabo de recibir información de que Amachi, Yoro y Mizumi han sido capturados y enviados a Konoha para interrogarnos sobre nosotros. HMM, ¿y cómo diría si esos tres pudieron ser capturados tan fácilmente, y por quién? Por lo que me dijeron mis fuentes, era alguien que vestía una capa marrón y parecía tener el pelo rojo y los ojos azules. ¿Algún otro detalle? Bueno, este ninja pudo usar el Kage Bunshin no Jutsu. Kage Bunshin. Orochimaru lo miró. Sí, mi señor. Cree que es posible. Kabuto reflexionó. Bueno, me dijiste hace un tiempo que Naruto fue desterrado de Konoha y de repente algunos de mis antiguos compañeros resultaron ser derrotados por alguien que usa su jutsu característico. No puede ser solo una coincidencia. ¿Qué debemos hacer? El chico es en parte culpable de mantener a Sasuke alejado de mí. Así que alerta a todas nuestras fuentes y vigías para estar atentos a cualquiera que coincida con la descripción de él. Sí, mi señor. Kabuto inclinó la cabeza y se fue. Orochimaru pensó. Naruto, es posible que hayas frustrado mi plan de aprender todos los jutsu del mundo. Así que te pagaré haciéndote pedazos. A la mañana siguiente, en el País del Mar, Naruto recogió sus cosas y se quedó junto al puerto con Isaribi planeando despedirlo. Bueno, supongo que te veré por Isaribi. ¿Prometes que volverás y visitarás a Naruto? Preguntó y recibió un beso en respuesta. Promesa. Voy a estar esperando. Ella sonrió. Bueno, tengo que volar. Naruto voló hacia el cielo y se perdió de vista mientras Isaribi se despedía. Y Saribi luego sintió sus labios recordando el beso y se sonrojó mientras sonreía, hasta que nos volvamos a encontrar, Naruto. Pensó. En el país del río, Naruto se estaba quedando en una posada para relajarse. Se sentó en la cama de su habitación contando todo el dinero que ganaba diariamente, bueno, este lugar seguro que es divertido de entretener, aunque parece que algunas de las personas aquí prefieren mi baño a mi acto de magia, solo por un centavo. No sé qué es el mismo tipo haciendo ambos programas. Se rió entre dientes. Luego sacó su mapa, veamos, ¿a dónde ir ahora? Marcó algunos lugares en los que ha estado hasta ahora, HMM. Esta es una buena opción para mi próximo programa, La Tierra de la Nieve. Bueno, será mejor que empaques un montón de equipo de invierno. Allí estará prácticamente bajo cero. Kurama le advirtió. Lo sé, Kurama, comenzó. Olvidas que he estado allí antes. ¿Cómo podría olvidar lo que nunca supe? Kurama se hizo el tonto para complacerlo. Arar. Al día siguiente, Naruto estaba en una tienda de artículos deportivos comprando ropa de invierno y cualquier otro elemento esencial para abrigarse. Cuando los puso junto al mostrador, el trabajador lo escaneó todo, eso es un montón de ropa de invierno. Sí, voy a ver a un viejo amigo que vive en un lugar extremadamente frío. Respondió Naruto. Buena suerte con eso. No es necesario que me lo digas dos veces. Naruto pagó por sus cosas. Muy pronto Naruto se paró fuera de la posada con un pesado abrigo de invierno azul con la capucha levantada, gafas para la nieve, pantalones negros para la nieve y botas negras de invierno, muy bien, me voy a la tierra de la nieve. Despegó hacia el cielo y voló en dirección a su destino. Unas horas después, Naruto estaba cruzando los mares y podía ver algunos icebergs en la distancia, esto es, dijo mientras volaba más rápido y aterrizaba en la tierra nevada, BRR, frío. Dijo Naruto mientras se abrigaba. ¿Estás seguro de que puedes encontrar el camino al castillo de nuevo? Preguntó Kurama. Soy positivo. Dijo Naruto mientras se ponía las gafas para evitar cualquier ventisca que lo cegará. Comenzó a caminar por el bosque nevado, mientras miraba a su alrededor con la esperanza de no tener ningún problema. A pesar de que él y el Escuadrón 7 ayudaron a la princesa Koyuki a derrocar a su tío hace meses, todavía no podía ser demasiado cuidadoso. De repente escuchó algunos ruidos. ¿Me pregunto qué es eso? Se preguntó mientras seguía el sonido hasta que vio a lo lejos un plató de filmación, lo que significaba que se estaba haciendo una película. Bueno, parece que llegué justo a tiempo. Se acercó, pero permaneció oculto para no interrumpir el rodaje de la película. Vio cómo la princesa entraba en un caballo al plató y se bajaba para mirar fijamente al supuesto villano. Ella y el actor de los villanos lucharon con la espada hasta que la princesa lo derribó. Y corte. Llamó el productor. El equipo y los actores suspiraron y se prepararon para un descanso. Naruto notó que la princesa Koyuki se estaba relajando y decidió darse a conocer. Se acercó a ella mientras aplaudía, muy impresionante como siempre de una actriz que también resulta ser una princesa. ¿Quién eres tú? Koyuki preguntó confundido. Princesa, estoy herida. Solo han pasado unos meses y ya has olvidado quién soy. Preguntó Naruto mientras se quitaba la capucha. Espera un minuto, esa voz. Naruto. Ella preguntó. Naruto se quitó las gafas y sonrió. Hola, princesa. Saludó. Naruto. Koyuki se abalanzó sobre él y lo tiró a la nieve. Tranquila, princesa. Naruto se rió entre dientes cuando los dos se levantaron. Es tan bueno verte. Koyuki sonrió. Y es bueno verte también. Él le devolvió la sonrisa. Casi no te reconozco con ese nuevo color de cabello. ¿Qué puedo decir? Necesitaba una modificación de mi apariencia. ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Están Kakashi, Sakura y Sasuke contigo? No solo yo. ¿En serio? Es extraño que vengas solo. Te lo explicaré más tarde, pero parece que lo estás haciendo bien. Estoy seguro de que estas películas pueden ser agotadoras, pero ser tanto el gobernante de este país como la actriz es algo que dije que podría lograr. Y seguro que lo eres. Ellos rieron entre dientes. Koyuki escuchó una campana, oh, ahí está la campana, es hora de seguir filmando. Nos vemos después de la filmación para hablar. Trato. Dijo mientras ella regresaba al set para reanudar la película. Naruto continuó mirando desde los lados disfrutando de la proyección gratuita de la próxima película de la princesa. Recordó la última vez que estuvo en la Tierra de las Nieves cuando estaba ocupado luchando contra el tirano de un tío y sus guardias que también estaba siendo filmado por la tripulación para usarlo en su película. Me pregunto si me dejarán participar en una de sus proyecciones. Pensó para sí mismo. ¿Te encantaría eso? ¿No? Después de la filmación, Koyuki llegó a Naruto de regreso a su castillo donde pudieron ponerse al día. Al entrar al salón de la princesa, Naruto suspiró aliviado al ver que la chimenea estaba encendida. Se siente mucho más cálido aquí. Dijo Naruto mientras se quitaba toda su ropa de invierno, revelando su ropa real debajo. Siéntete como en casa, Naruto. Dijo Koyuki mientras tomaba asiento. Arigato, así que supongo que tus trabajadores todavía están tratando de solucionar los problemas del generador de calor, por eso todavía hay algo de nieve aquí. Sí, pero es posible que estemos al borde de un gran avance. Ella respondió. Frío. Realmente deseaba saber que vendrías de visita antes de tiempo. Hubiera tenido la oportunidad de hacer los arreglos. En realidad fue un impulso del momento, y llegué aquí más rápido de lo que cualquier barco podría tomar. ¿Cómo es eso? ¿Y por qué es que Kakashi, Sasuke y Sakura no están contigo? Naruto miró hacia abajo y estaba preparado para darle la triste noticia. Bueno, princesa, soy un ninja desterrado. Koyuki casi se cae de su asiento antes de recuperar el equilibrio, ¿qué eres que? Sí, Konoha finalmente me echó. Él respondió. Pero eso es absurdo. Es indignante. ¿Por qué iban a hacer eso? Prepárate para una larga historia. Dijo Naruto mientras comenzaba a contarle a la princesa todo lo que sucedió. Koyuki estaba en shock al escuchar que el propio compañero de equipo de Naruto, que lo ayudó a salvarla de su tío, de repente decidió volverse rebelde y lo atacó sin piedad. Estaba más sorprendida por el hecho de que el consejo sesgado de la aldea dominaba al Ocaje y la obligaba a desterrar a un Shinobi tan leal y amable. Y ahora aquí estoy. Naruto terminó. Naruto, no sé qué decir. Lo siento mucho. Ella derramó una lágrima. Oye, no hay caras tristes a mi alrededor, para decirte la verdad, me alegro de haber sido desterrado. ¿Estás contento? Preguntó ella confundida. Sí, ahora no tengo que aguantar más civiles o concejales prejuiciosos. Soy libre de hacer lo que quiera y lo que me plazca. Él pateó hacia atrás. ¿Pero qué hay de Sakura, Kakashi y todos tus otros amigos en la aldea? Es cierto que los extraño. Son los únicos que realmente se preocupan por mí. Pero ni siquiera ellos serían suficientes para querer que regrese. Veo. No es gran cosa. Me las arreglé para encontrar tres trabajos que me ayudaron con mi viaje y mi vida. De verdad, tres trabajos? Con mi jutsu Kage Bunshin puedo realizar múltiples tareas sin fin. Le recordó. Puedo entender eso, aunque qué trabajos has tomado. Bueno, el primero es la caza de recompensas. Si hay un Nukenin en el área con un precio suficientemente bueno en su cabeza, lo atrapo y lo cambio. ¿Te encargas de Nukenin tú solo? No te preocupes, me he vuelto mucho más fuerte desde la última vez que me viste en acción. Incluso aprendí algunos trucos nuevos. Naruto sonrió. ¿Y qué hay de tus otros trabajos? Los otros dos son magia y baño. ¿Tocas el baño? Sí, tomé algunas lecciones cuando decidí hacerlo, y en realidad soy bastante bueno en eso. Ya veo, ¿y tú también haces magia? Oh, sí, y mis nuevos trucos lo hacen aún más fácil. Me gustaría verlos, si puedo. Es posible que puedas. Sonrió mientras miraba hacia un espejo en el tocador. Extendió su mano y de repente voló de su lugar y cayó en la mano de Naruto. Naruto. Koyuki Hadeo, ¿qué hiciste? Es solo un truco", sonrió con satisfacción junto con los demás. Se concentró y de repente los dos fueron levantados del suelo. ¡Wow! ¡Oh! Koyuki jadeó mientras agitaba sus brazos sin estar segura de cómo estaba sucediendo esto. Mientras Naruto permanecía calmado. No luches, princesa, solo relájate. Naruto la calmó. Así que dejó de azotar y miró a su alrededor. Naruto, ¿cómo estamos flotando? Es solo una cuestión de capacidad cerebral. Él se rió entre dientes. ¿Poder del cerebro? Sí. Tengo que decir que estoy muy impresionado. Levitándonos a los dos así. Mucho ha cambiado desde la última vez que me viste. Le recordó. Princesa. Una voz vino desde fuera de la cámara. Koyuki estaba sorprendida y no quería que ninguno de sus sirvientes viera esto, así que Naruto rápidamente los bajó a ambos y los volvió a colocar en el sofá. Sí, entra. Koyuki respondió cuando uno de sus sirvientes entró. Le ruego que me disculpe, Alteza, pero he recibido noticias de su director de que uno de los actores se ha enfermado y no podrá ocupar el puesto. ¿Qué? Ella jadeó. Sí, creo que el actor Michisio es quien es. Pero él es quien interpreta al mercenario retirado, y es un gran activo para la película. Sin mencionar que nos acercamos a nuestros últimos días de filmación antes de la fecha límite para el verano. Ella entró en pánico. ¿Problema? Preguntó Naruto. Uno de los actores principales acaba de llegar con algo, y solo nos quedan tres días para el rodaje, suspiró hasta que miró a Naruto y jadeó, Naruto, ¿cómo te gustaría ganar un poco de dinero por ayudarnos? fuera con la película. ¿Qué estás diciendo? preguntó, pero en el fondo sabía de dónde iba esto. ¿Qué tal reemplazar a nuestro actor? ¿Yo realmente? Por favor, Naruto. Haz esto por mí. Ella tomó sus manos entre las suyas haciéndolo sonrojar. "U-seguro, no hay problema. Parece que después de todo estarás en su próxima película." Pensó Kurama. Oh, sí, o si. Pensó en el pasado. Más tarde ese día, Naruto se reunió con todos en el set y con un cambio de vestuario y maquillaje ya estaba en la escena mientras estaba filmando. Teniendo lugar después de que la princesa Gale derrotó al villano, se dirigió y se reunió con sus compañeros de viaje, donde Naruto actuó como líder. ¿Estás bien, princesa? Naruto representó su papel. Nunca mejor Kazuo, ¿qué pasa con el resto de ustedes? Koyuki preguntó mientras actuaba. Estamos todos bien, los guardias no tenían ninguna posibilidad contra nosotros. Es una buena noticia escuchar. Sí, vamos, será mejor que nos vayamos a casa ahora. Dijo Naruto mientras comenzaban a caminar por un sendero mientras el equipo lo seguía para filmar la escena. Bueno, Kazuo, no está mal para ser un mercenario retirado. Bromeó Koyuki. Y tú no estás mal para ser una princesa. Naruto se rió entre dientes. Es una lástima que estés jubilado y todo, en realidad estaba pensando en contratarte como guardia permanente. Hmm, ¿a qué me ascendería el pago? Preguntó. Koyuki se rió, no creo que cambies nunca. Y corte. El director gritó: Fabuloso, absolutamente fabuloso. Eso es gente de rap. Así que todo el mundo salió del set y se recompuso, y como estaba preguntó Naruto. Naruto, chico, eres genial. Eras perfecto. Demonios, eras mejor que perfecto. El director lo felicitó, y tu princesa, tan fabulosa como siempre. Esta nueva función va a ser un éxito como siempre. Koyuki y Naruto rieron. Entonces Naruto, ya que necesitas un lugar donde quedarte mientras estás aquí, ¿qué tal si te quedas en mi castillo? ofreció Koyuki. Sería increíblemente descortés si rechazara una oferta así. Naruto dijo aceptando su oferta. Esa noche Koyuki y Naruto estaban cenando, hombre, esto es delicioso. Dijo Naruto mientras comía. Come todo lo que quieras, Naruto, hay mucho. No me importa si lo hago, continuó comiendo Naruto. Luego preguntó. Entonces, ¿cómo resultó esa última película, la película Icha Icha? Oh, muy bien, aunque desearía que el actor con el que estaba trabajando estuviera mejor en la cama de verdad. ¿Qué qué? Puede que actúe como si supiera lo que estaba haciendo frente a la cámara, pero en la vida real era un aficionado y en la edad adulta también, suspiró, fue vergonzoso. No te preocupes, estoy seguro de que vendrá el tipo adecuado. Dijo Naruto. Koyuki miró a Naruto, sí, tienes razón. Ella sonrió. Más tarde, Naruto fue con la princesa a su habitación. ¿Por qué exactamente me trajiste aquí, princesa? Por favor, llámame Koyuki, Naruto. Derecha. Naruto dijo sabiendo que se refería a ella por su nombre de pila o por su princesa, por lo que decidió quedarse permanentemente llamándola por su nombre. De todos modos, pensé que te vendría bien un poco de relajación. Y conozco la manera perfecta de ayudarte, pero primero déjame ponerme algo más cómodo. ¿Oh? preguntó Naruto mientras Koyuki se acercaba a su baño y cerraba la puerta corrediza, pero Naruto podía ver su silueta a través de la pantalla. Naruto vio cómo Koyuki comenzaba a desnudarse. A pesar de que la puerta mosquitera impidió que Naruto la viera por completo, el contorno de su silueta desnuda fue suficiente para encender sus hormonas adolescentes, Dios mío. Jadeó mientras sus manos comenzaban a temblar. Pronto las puertas mosquiteras se abrieron revelando a Koyuki vestida con una bata de baño y con el pelo recogido en un moño. Ella sonrió mientras le indicaba que se acercara. Naruto tomó la invitación y se levantó de su asiento. Koyuki se dio la vuelta de espaldas a él y dejó que su bata cayera exponiendo su espalda desnuda y su apretado culo. Los ojos de Naruto se abrieron cuando entró en la bañera de hidromasaje de su baño privado. Ella descansó en el borde mirando al chico, entra y te mostraré caliente para que te relajes. Está bien, dijo Naruto mientras se quitaba el chaleco antibalas negro. Koyuki se movió hacia atrás en la bañera mientras veía a Naruto desvestirse. Cuando terminó, se metió en el masaje frente a ella y se puso cómodo. Hombre, esto es agradable. Se relajó mientras el agua caliente lo calmaba. "Naruto, ¿estaría bien si yo y te lavara?" preguntó Koyuki. Naruto de repente espetó, "Querido Kami, sí." Se tapó la boca, "Perdón por decir eso en voz alta." Koyuki soltó una risita mientras tomaba una esponja, se colocaba detrás del chico y comenzaba a lavarle la espalda. Naruto estaba jadeando un poco antes de comenzar a relajarse, eso es Naruto, solo relájate y deja que tu princesa te cuide. Ella se rió. Una vez que terminó de lavar a Naruto, le entregó la esponja, oh Naruto, es hora de que le devuelvas el favor. Lo tienes. Dijo Naruto mientras comenzaba a lavarle la espalda también. La princesa gimió de alegría cuando fue bañada por el valiente joven que conoció hace esos meses. Poco después de que él le cubriera la espalda, ella se volvió hacia él. Estoy muy contento de que hayas decidido venir a visitar a Naruto, aunque soy de la realeza, sin mi padre o Sandayu me siento solo aquí. Ella explicó. Solo puedo imaginar cómo se debe sentir. Naruto respondió y se encontró siendo abrazado por la mujer con sus impresionantes montículos presionando contra su pecho, haciéndolo sonrojar. Entiendes el dolor de estar solo, por eso entiendes cómo me siento. Y me alegro de que alguien como tú pueda estar aquí para mí, Naruto. Ella continuó abrazándolo mientras Naruto hacía lo más sensato al devolverle el abrazo. Este sentimiento de ser amado y reconfortado por alguien que se preocupa por mí es maravilloso. Naruto, me alegro de sentirme así contigo, y me encantaría seguir sintiéndome así contigo. Así que, estaría bien. Contigo, si te di un beso. ¿Qué? preguntó Naruto. Quiero ver qué otro tipo de sentimientos surgirían y qué tan profundo es un simple beso en mí. Susurró mientras lo miraba profundamente a los ojos. Koyuki jadeó antes de encontrar una respuesta: Está bien, puedes. Koyuki sonrió mientras se inclinaba y lo besaba en los labios mientras Naruto se lo devolvía. Los dos se relajaron en la bañera de hidromasaje y se besaron. ¡Wow! Esto es increíble. Pensó Naruto. Actúas como si no le han besado antes, pensó Kurama. Lo sé, pero esta princesa puede besar o qué. Prefiero no contestar. Koyuki pensó. Mi primer beso real por amor. Se siente hermoso. Pensó mientras envolvía sus brazos alrededor del cuello de Naruto empujándolo más profundamente en el beso mientras Naruto envolvía sus brazos alrededor de su cintura acercándose a él. Así que se quedaron así durante una hora antes de retirarse a la habitación de Koyuki, cada uno vestido con una bata de noche mientras estaba acostado en la cama de la princesa. Hombre, esta cama es cómoda. Dijo Naruto mientras se sentía cómodo con eso. Koyuki sonrió mientras se inclinaba hacia él y hablaba, Naruto. MMM. ¿Me tocarías una canción con tu baño? Realmente te lo agradecería. Lo harías, eh. Bueno, está bien, déjame cogerlo. Naruto levitó su pergamino hacia él y abrió su baño. Este es un pequeño número para ti, princesa. Se rió entre dientes y comenzó a puntear algunas notas antes de comenzar a tocar una melodía. Koyuki sonrió mientras movía la cabeza al ritmo. Cuando terminó, descubrió que Koyuki se quedó dormida con la cabeza en su hombro. Sonrió mientras volvía a poner su baño en el pergamino y se sentía cómodo con Koyuki durmiendo con ella en su abrazo. En el transcurso de los siguientes cuatro días, la visita de Naruto a la Tierra de la Nieve había sido muy exitosa, ya que pudo compartir su espectáculo de magia y tocar el banjo con la buena gente de la Tierra que admiraban mucho su talento, además de seguir trabajando con la película. Equipo para cualquier retoque de última hora a la película. Al quinto día, Naruto dijo que era hora de que se fuera. Naruto se paró en el balcón del castillo de Koyuki con el precio de pie con él. Recuerda enviar mi cheque a mi cuenta. Lo haremos, Naruto, pero estás seguro de que no reconsiderarás quedarte aquí conmigo? Ella preguntó. No puedo, pero no te preocupes, volveré, te lo prometo. Koyuki sonrió: Cuídate, Naruto, con tus habilidades sé que te convertirás en un mejor shinobi de lo que eras como ninja de Konoha. Gracias, princesa. Naruto sonrió mientras le evitaba un poco y la besaba antes de volar. Adiós por ahora, Naruto. Koyuki se despidió con la mano mientras desaparecía en el cielo blanco como la nieve. En algún lugar del bosque una tarde, Naruto estaba en un árbol alto recostado contra el tronco mientras tocaba una melodía en su baño solo para pasar el tiempo. Cuando terminó de jugar, se relajó un poco mientras miraba a la distancia del bosque, que vista desde aquí arriba. Admitió para sí mismo. Luego volvió a sellar su baño y descendió al suelo del bosque. Bueno, es hora de ir a buscarme algo para cenar. Naruto comenzó a caminar de regreso a la ciudad hasta que se quedó paralizado con los ojos mirando a su alrededor con sospecha. De repente escuchó el sonido de varios Kuna y Shuriken dirigidos directamente hacia él, débil. Dijo levantando las manos y las despidió haciendo que las armas ninja cambiaran de rumbo y terminaran incrustándose en varios árboles. Sin siquiera mirar atrás, siete Rotambú aparecieron una vez más listos para atacar con sus espadas. ¿Ustedes, en serio, nunca aprenden nada? ¿En qué los entrenan en ese sistema Rotambú? Preguntó. Para lograr nuestra misión sin importar el costo. Uno de ellos respondió. Naruto se volvió y suspiró mientras caminaba, miren chicos, he derrotado a muchos de ustedes enviados a eliminarme antes, así que, ¿qué les hace pensar que lo harán mejor que los demás? En lugar de responder, sacaron sus espadas y cargaron. No me vas a dar una respuesta, ¿verdad? Bueno, eso es solo ser grosero. Hizo señas con las manos y gritó. Atsugai, daño por presión. Respiró y soltó una ráfaga de aire de su boca que obligó a Raíz Ambú a retroceder varios metros hacia el bosque, dejándolos inconscientes. Naruto voló en la dirección en la que los atacó y los encontró a todos aplastados bajo unos pocos árboles, y una vez más, ellos pagan el precio por su propia estupidez de pensar que pueden aplastarme. Pronto Naruto los sacó a todos de debajo del árbol caído y los enterró en la tierra para que nadie los encontrara. Ahora bien, volvamos a la cena. Se apresuró a regresar a la ciudad. Cuando regresó al pueblo en el que se detuvo, entró en un restaurante y pidió algo de comida. Cuando llegó su comida, comió tranquilamente para sí mismo mientras pensaba. Así que mañana me dirijo a Taki y veo a Shibuki, me pregunto cómo le va desde la última vez que nos vimos. Es probable que esté haciendo bien, por supuesto, pensó Kurama. Eso espero, después de todo, es un héroe del pueblo. Sabes, en cierto sentido, también eres como un héroe para Taki. Para que no olvidemos que lo defendiste a ese tipo de suyen. Sí, lo sé, pero aún considerarían a su líder de la aldea más como un héroe, ya que, bueno, él es su líder. Lo que usted diga. Después de terminar su cena, la pagó y se fue a la posada donde se alojaba para dormir un poco. Mientras dormía se despertó encontrándose dentro de su paisaje mental, ¿qué estoy haciendo aquí? Kurama, ¿qué pasa? Miró hacia la jaula mientras Kurama hablaba. Bueno, Kit, en los últimos meses, he estado sintiendo alguna otra firma de chakra irradiando desde dentro de este lugar. ¿Quieres decir que hay algo más además de ti aquí? Preguntó Naruto. Es lo que creo, y parece enfocarse desde el sello que me une aquí. El zorro señaló el sello de su jaula. Naruto miró la etiqueta del sello en la jaula sabiendo que era esa misma etiqueta conectada al sello en su estómago lo que lo convertía en el Hinchuriki que es. Puso su mano sobre él, pero de repente se lo quitó al ver que estaba humeando, ¿qué diablos? Naruto, vuelve a poner tu mano en la etiqueta. ¿Qué, y quemarme la mano de inmediato? Preguntó Naruto. Solo hazlo. Ordenó Kurama. Está bien, pero si tengo una palma quemada de tercer grado de por vida, te odiaré de por vida. Naruto le advirtió mientras volvía a poner la palma de la mano en la etiqueta y podía sentir una sensación de ardor. Sin embargo, esa sensación de ardor comenzó a sentirse cálida contra su palma. Él y Kurama vieron como la etiqueta del sello brillaba iluminando todo el paisaje mental. Cuando la luz se apagó, Naruto vio que estaba de pie en un vacío más brillante y notó que dos figuras en las sombras se acercaban a él. Estaba a punto de defenderse hasta que vio a las dos figuras salir a la luz. De pie frente a él estaban las dos personas que reconoció por las imágenes dentro del pergamino que le dio Jiraiya. Fueron las dos personas que nunca llegó a conocer el día en que nació. Minato Namikaze su padre y Kusino Uzumaki su madre. ¡Wow! De ninguna manera. Naruto Jadeo. Naruto, eres tú. Kusina sonrió. ¿Realmente has crecido, hijo? Minato sonrió. Mamá, papá. Naruto Jadeo. Asintieron mientras Minato hablaba, sí, hijo, somos nosotros. De repente, los ojos de Naruto comenzaron a ponerse llorosos y bajó la cabeza mientras gritaba. No lo creo, ambos están realmente aquí. Naruto. Kusina jadeó al ver a su niño llorar cuando los dos adultos fallecidos se le acercaron. Ha pasado tanto tiempo desde que te hemos visto, Naruto, comenzó Minato, realmente has crecido. Padre. HM. De repente, Minato fue golpeado en el estómago por Naruto haciéndolo gemir mientras caía de rodillas, oh. Kusina, golpea como tú. Él gimió. Naruto. Cusina jadeó al ver cómo saludaba a su padre y esperaba que no intentara algo así con ella. Naruto miró hacia arriba con el rostro manchado de lágrimas, eso fue por dejarme solo con una carga sobre mis hombros. Ese pueblo me trató como escoria, una plaga, un monstruo. Minato se recuperó y habló, típico, y aquí pensé que la aldea habría aprendido a través de tantas experiencias a no juzgar a alguien en función de quiénes son o lo que tienen. Naruto, sé que no tengo ni el derecho ni la cantidad de formas de decirlo. Esto, pero lo siento mucho. Naruto miró a su padre y sonrió, no te preocupes papá, ya te perdoné, se volvió hacia su madre, mamá. Corrió hacia ella y la abrazó. Kusina sonrió mientras abrazaba a su hijo, mi bebé. Minato se unió al abrazo familiar hasta que Naruto habló, no lo entiendo, ¿cómo es que ustedes dos están aquí cuando se supone que están muertos? Eso es lo que me gustaría saber. Se escuchó la voz de Kurama cuando apareció en una forma de tamaño humano fuera de su jaula. Kurama, te ves bien, dijo Kusina. Por supuesto, él admitió. Muy bien, ustedes dos, cómo están los dos aquí? Preguntó Naruto mientras Minato explicaba. Bueno, hijo, sabes que el sello usado para sellar a Kurama dentro de ti fue una creación hecha por el clan Uzumaki. Kusina continuó. Cuando tu padre selló a Kurama dentro de ti, terminó codificando porciones de nuestro propio chakra en él, para que un día pudieras desbloquearlo y nosotros apareceríamos. Increíble. Naruto jadeó. Naruto, tenemos tantas cosas que queremos contarte, no sabemos cómo empezar realmente. Minato dijo: Empiece por el principio. Naruto respondió y Minato y Kusina se sentaron a contarle a su hijo cómo se conocieron y cómo crecieron juntos hasta su matrimonio. Kusina habló sobre cómo la despreciaban en la academia ninja porque era extranjera y tenía un cabello rojo inusual. Agregó que la apodaron tomate debido a su rostro redondo y cabello leído, pero pronto ganó el título de abanero de sangre caliente después de volverse loco con sus traseros de torturadores. Cuando terminaron, Naruto habló. Vaya, ustedes dos realmente pasaron por mucho. Y tú también. Añadió Kusina. ¿Sabes? Preguntó Naruto. Sí, sabemos lo que te ha estado pasando últimamente, incluido tu destierro e incluso tu poder especial. Minato agregó. Lamentamos más ver que te echaron de la aldea así, Naruto, y pensar que lo llamamos nuestro hogar. Kusina dijo con un puño apretado. Naruto sonrió, está bien, chicos, como les he dicho a muchos otros, mi destierro es en realidad una liberación para mí. Y la liberación está bien, hemos visto cómo lo has estado viviendo cuando te fuiste. Aunque tuviste que teñirte el cabello. Te veías bien con mi color de cabello. Minato dijo. Lo sé, decidí ir con un color diferente, comenzó Naruto, para ayudar a preservar mi identidad y comenzar una nueva vida. Luego sintió que Kusina le acariciaba la cabeza. Y creo que te ves maravillosa con el cabello de color escarlata de mi familia. Gracias mamá, sonrió Naruto. Por cierto, ¿crees que sería posible si reconstruyera o como mi propio territorio? Bueno, si crees que puedes hacerlo, puedes intentarlo. Respondió Kusina. Después de todo, si alguien puede restaurarlo, sé que serás tú. Minato agregó. Y lo haré, lo haré aún mejor de lo que nunca fue algún día, se los prometo a ambos. Los dos sonrieron hasta que se miraron. Nuestro tiempo casi se acaba, Kusina. Tienes razón, estamos casi sin chakra. Añadió Kusina. Naruto se sorprendió, entonces, ¿qué te va a pasar ahora? Finalmente podemos estar en paz ahora que te hemos visto, y sabes lo que quieres hacer. Kusina explicó mientras ella y Minato se volvían transparentes. Sigue entrenando y apunta a tus nuevas metas, Naruto. Y entonces realmente encontrarás la felicidad. Minato agregó. Naruto sonrió mientras abrazó a sus padres nuevamente, no sé qué decir, los amo tanto. Y te amamos, Naruto. Minato dijo. Y siempre lo haremos. Kusina dijo besando la frente de su hijo antes de que los dos desaparecieran. Naruto luego se despertó en su cama en la posada, ¡Wow!, todo eso realmente sucedió, se levantó de la cama y caminó hacia la ventana mirando hacia la luna, ¡Mamá, papá! Te prometo que encontraré la felicidad. A la mañana siguiente, Naruto voló hasta llegar a Taki y se encontró en la misma entrada donde lo llevaron por primera vez a la aldea, como antes de entrar. Pasó detrás de la cascada y atravesó las cuevas. Se acercó a los pequeños charcos de agua y se preparó, respiró profundo. Saltó y empezó a nadar por el canal. Al usar su poder psíquico, estaba nadando a través del túnel como un pez real. Finalmente, en la aldea, Naruto emergió del enorme lago tomando aire. Bueno, fue un baño agradable, ¿no? Naruto le preguntó a Kurama. Solo sal del agua, para que pueda secarte. Naruto nadó hacia la orilla y comenzó a secarse. Miró a la aldea sonriendo, parece que el lugar está bien, luego notó a los dos niños que conoció la última vez que estuvo allí, Imatsu y Shizuku. Hola chicos. Él llamó. Los dos niños se giraron y vieron quién se acercaba, o oh no, un intruso. Shizuku jadeó. Tenemos que advertirle a Shibuki. Imatsu agregó mientras intentaban correr solo para que Naruto apareciera ante ellos. Wow, hey, tranquilos chicos. ¿No me reconocen? ¿Te conocemos? Preguntó Imatsu. Vamos, sé que cambié el color de mi cabello, pero casi esperaba que me lo dijeran de inmediato. Dijo Naruto con una sonrisa. Los dos miraron más de cerca y jadearon, Naruto. Lo derribaron al suelo. ¿Ves, fue tan difícil? Preguntó el pelirrojo. ¿Qué estás haciendo aquí? Shizuku preguntó con alegría. Solo vine de visita y veo cómo le va a Shibuki, comenzó Naruto, y a juzgar por el aspecto de la aldea, está haciendo un buen trabajo dirigiéndolo. El seguro es. Y Matsu respondió. Bueno, hay alguna posibilidad de que pueda verlo, o está demasiado ocupado. No te preocupes, Shibuki siempre tiene tiempo para un amigo que ayudó a proteger la aldea. Shizuku dijo mientras los dos lo llevaban por la aldea. Los dos niños finalmente llevaron a Naruto a la oficina del edificio de Shibuki, que no era particularmente alta como la de Konoya, todavía sobresalía de todos los demás edificios de la aldea. Bueno, esto es todo. Dijo Shizuku. Gracias, niños, tal vez los vean más tarde. Ok. Llamaron mientras se apresuraban. Naruto sonrió mientras se levitaba hasta la ventana de Shibuki y lo veía revisando algunos papeles. Inside Shibuki suspiró, espero que esto sea todo por hoy, porque estoy exhausto. De repente escuchó un sonido de golpeteo. Se volvió hacia su ventana y casi entró en pánico cuando vio a Naruto pensando que era un intruso tal como los dos niños pensaban que era. Cuando finalmente pudo verlo bien, suspiró aliviado, pero aún estaba sorprendido. ¿Naruto? Preguntó abriendo la ventana permitiendo que Naruto entrara. Ey, Shibuki, ha pasado mucho tiempo. Vaya, casi no te reconozco. ¿Qué estás haciendo aquí? Viniendo de visita, por supuesto. Bueno, Sakura y Sasuke están contigo. No, me temo que no, y hay una razón por la cual. ¿Qué es? Bueno, podría decirte, pero es increíblemente largo y tienes mucho papeleo por terminar. Naruto señaló la pila. Puede esperar. Dijo Shibuki. Está bien, pero no te va a gustar lo que voy a decir, comenzó Naruto mientras acercaba una silla. Comenzó a contarle a Shibuki lo que ha estado sucediendo con su vida desde la última vez que lo vio, y eso es todo. Terminó. Naruto, no tenía idea, dijo Shibuki, quiero decir, tú y Sasuke lucharon codo con codo para proteger la aldea como deberían hacerlo sus compañeros de equipo. ¿Cómo pudo pasar esto entre ustedes dos? culpa de todo a los celos de Sasuke. Naruto respondió. Bueno, lamento que tu pueblo haya actuado de manera sesgada contigo. No hay problema, lo superé y estoy teniendo una vida mejor fuera de la aldea que dentro de ella. Si lo dices, pero recuerda que en Taki siempre serás bienvenido. Shibuki le aseguró. Gracias hombre. Los dos lo golpearon. Oyeron un golpe en la puerta mientras Shibuki miraba la puerta, adelante. Al entrar a la habitación había una niña unos dos años mayor que Naruto. Llevaba un clip naranja en su cabello corto y puntiagudo de color verde menta que combinaba con el color de sus ojos, que también era naranja. Su atuendo estaba compuesto por una camisa blanca de cintura corta sin mangas con una armadura de rejilla debajo, largos brazaletes blancos y pantalones cortos de rejilla con una falda corta de delantal blanco encima. Llevaba el protector de la frente en el brazo derecho. Shibuki, he vuelto de mi misión. La chica habló hasta que notó a Naruto, oh, no sabía que estabas entretenido. Está bastante bien, Fu, un trabajo bien hecho en tu misión, respondió Shibuki. Naruto miró de un lado a otro entre los dos, alguien me va a presentar o okay? qué. Oh, lo siento, Naruto, me gustaría que conocieras a Fu. Una de nuestras mejores kunoichi, Izu, este es Naruto. Es un viejo amigo mío. Un placer conocerte. Naruto saludó a la chica. Igualmente. Ella sonrió hasta que sintió que algo se movía dentro de ella y Naruto también sintió lo mismo. ¿Están ustedes dos bien? ¿Pasa algo? Shibuki preguntó al ver lo tensos que se veían. Estoy bien, Shibuki. Respondió Naruto. Yo también, pero escucha, ¿te importa si tengo unas palabras con Naruto? Preguntó Fu. Para nada, simplemente no le des problemas. Shibuki le advirtió. No pensaría en eso. Fu respondió mientras tomaba la mano de Naruto y lo arrastraba. Pronto los dos se encontraron junto al gran árbol en la aldea. Está bien, Naruto, comenzó Fu, supongo que sabes por qué quería hablar contigo en privado. Si puedo adivinar, ¿sentiste algo dentro de mí? Lo hice, justo cuando tú también sentiste algo dentro de mí. Ella respondió. Entonces eres lo que soy. Dijo Naruto. Y tú también eres lo que soy. Un hinchuriki. Dijeron juntos. Vaya, y aquí pensé que solo las cinco grandes naciones albergan a hinchuriki. Dijo Naruto. Entonces, ¿en qué nación estás alojado? Ella preguntó. Más bien liberado de. Yo vengo de Konoha. ¿Ese pueblo, eh? Escuché que ha recibido mucha publicidad últimamente con ciertos eventos que han sucedido. Los últimos exámenes de Chunin, la invasión de Oto y Shuna, incluso la inauguración de Tsunade del sanin como el Godaime Okage. Sí, y puedes agradecerme por traerla de regreso al pueblo. ¿Trajiste a un ninja tan legendario? Sí, tuve que darle un poco de sentido común para tomar el manto. Fuera, ¿hablas en serio? Yo soy. Entonces, ¿por qué estás solo? Preguntó Fu. Bueno, fui desterrado. ¿Desterrado? ¿Por qué? Bueno, te logré, pero no es feliz, Naruto le contó la historia de cómo llegó a ser hasta ahora, y ahí tienes la historia de mi vida. Fu, que escuchó todo esto, se sorprendió y, sin embargo, no se sorprendió, ya veo, bueno, Naruto, sé exactamente cómo te sientes al ser tratado como una escoria. Mucha gente en la aldea me ha rechazado cuando me anunciaron como hinchuriki. Bromeado, atormentado y simplemente burlado. Pero ya sabes, cuanto mayor me hice, antes dejé de importarme un comino lo que los demás pensaran de mí, porque soy quien soy, y si tienen un problema, pueden simplemente ir al infierno. Bonito. Naruto se rió entre dientes con Fu. Lamento que no tengas tanta suerte de haber sido desterrado injustamente. Gracias, pero en realidad está bien porque mi destierro me ha dado un nuevo comienzo. ¿Qué hay de ti? Todavía te tratan como una mierda aquí. No tanto como antes, pero algunos de los mayores siguen siendo supersticiosos conmigo. Bueno, como dijiste, es su problema. Respondió Naruto. Entonces, ¿cuál de los demonios tienes? Preguntó Zhu. ¿Por qué preguntar? Podemos mostrarnos el uno al otro. Naruto extendió su mano hacia la chica. Fu, que no estaba seguro de cómo funcionaría, tomó su mano bloqueándola con la suya, y ambos estaban en el plano conjunto con Kurama detrás de Naruto. Y detrás de Fu había un escarabajo rinoceronte gigante, con seis alas y un cerci, actuando como una séptima cola. Ambos humanos se quedaron sin aliento al ver el demonio del otro detrás de ellos. Vaya, eso es un gran error. Naruto jadeó. Y ese es un gran zorro. Fu añadió. Soy Kurama, gusto en conocerte. Choumei. Ha pasado tanto tiempo. El zorro le dijo al escarabajo. De hecho, Kurama. Respondió el escarabajo conocido como Choumei. Déjame ver, Naruto agregó las colas de los insectos, tú eres el hinchuriki del Shichimi. Y veo mueve en el tuyo, lo que significa que tienes el Kyumi. Funo notó. Sí, y déjame decirte que esto es genial ahora que he conocido a tres compañeros hinchuriki. Naruto explicó. ¿Tres? Preguntó Choumei. Sí, Naruto y yo nos encontramos con los soportes para Shukaku y Saiken. Todos los cuales puedo decir que les va bien con sus contenedores. Explicó Kurama. Ya veo. Respondió Choumei. Y ahora que encontré a otro Hinchuriki, hay algo de lo que tendré que advertirte a ti ya Shibuki. Añadió Naruto. ¿Advertirnos? Preguntó la niña. Sí, hay gente detrás de nosotros. Gente peligrosa. ¿Qué peligroso? Tan peligroso que ni siquiera pensarías en dejar el pueblo solo. Shibuki querrá escuchar sobre esto. Fu entendió. Pronto los dos Hinchuriki regresaron a Shibuki habiéndole explicado que se dieron cuenta de que ambos eran Hinchuriki. Entonces, ¿cuál es esta amenaza de la que estás hablando, Naruto? Preguntó Shibuki. Naruto miró al chico y respondió, Akatsuki. ¿Akatsuki? Preguntaron los dos shinobis de Waterfall. Sí, una organización compuesta por Nukenin con un objetivo en mente, recolectar los nueve Bijuu. Solo conocía a dos de ellos y no eran un paseo por el parque. Ok, entonces, ¿cómo sabemos a quién estar atento? Preguntó Shibuki. Esté cansado de las personas que usan mantos negros con nubes rojas impresas en ellos, y las cintas de su aldea tienen cortes en los símbolos. HMM, creo que puedo conocer a un personaje que podría muy bien ser parte de esta organización, aunque solo por corazonada. Dijo Shibuki. ¿oms? preguntó Naruto. Shibuki miró a través de sus referencias y sacó un libro viejo antes de pasar a una página de ninjas. Este tipo de aquí, Kakuzu, Shibuki señaló a un hombre con ojos verdes saltones, piel oscura, una máscara que cubría su boca y una capucha en la cabeza. Según la historia, mucho antes de que mi padre fuera líder de la aldea, Kakuzu fue enviado a asesinar al Shodai Meokaje, pero falló. A pesar del peligro que asumió, regresó a casa solo para enfrentar el castigo. En respuesta al tratamiento de un agravio impuesto contra un shinobi que había puesto la vida en peligro por su aldea, Kakuzu desarrolló un odio violento hacia su pueblo y escapó del encarcelamiento. Luego mató a los ancianos del pueblo, tomó sus corazones y huyó con el conocimiento de las técnicas prohibidas más preciadas de nuestro pueblo. Tomó sus corazones. Preguntó Naruto confundido mientras que fue estaba aún más confundido también. Sí, una de las técnicas secretas que robó le permitió robar los corazones de los demás, así como sus elementos de chakra mediante el uso de zarcillos que mantienen su cuerpo unido. Con esa técnica tiene acceso a los cinco elementos de chakra. Los cinco, Wow. Naruto jadeó. Nadie de la aldea ha visto ni escuchado noticias de Kakuzu durante años. Lo único que sabemos de él es que le gusta ganar dinero, preferiblemente a través de la caza de recompensas. No dices, bueno, parece que tengo algo de competencia. Naruto dijo la última parte en voz baja. Si estuviera liderando esta organización de Akatsuki, definitivamente sería un ninja que querría en mi ejército. Dijo Shibuki. Odiaría pensar en que otros no están involucrados en esa organización. Fu añadió. Créeme, los dos que conocí te dejarán sin aliento. Respondió Naruto. Bastante bien sobre eso, ha sido un día largo, Naruto, así que, ¿cómo te gustaría quedarte aquí en Takia menos por un día o dos? Ofreció el líder. Realmente me gustaría eso, además puedo mostrar mi talento especial aquí para poder ganar algo más de dinero talento especial? Preguntó Fu. Sí, ven conmigo y te lo mostraré. Naruto los llevó afuera a un área apartada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Preguntó Shibuki. Un adelanto de mi espectáculo de magia. ¿Magia? Preguntó Zu. Así es, Naruto amaneció con su atuendo de mago, porque yo soy magestro. Espera, ese mago que viaja por la tierra ninja eres tú. Shibuki preguntó habiendo escuchado rumores de tal viajero. Oh sí. Dijo mientras comenzaba a hacer algunos de sus actos mágicos. Shibuki y Fu jadearon y aplaudieron por la actuación de Naruto. Naruto, ¿cómo estás haciendo eso? Preguntó Fu. Es mágico, junto con un pequeño uso de jutsu, pero no se lo digas a nadie. No te preocupes, no lo haremos. Respondió Shibuki. Bien, y este poder mío viene con otras alegrías. Dijo Naruto mientras se elevaba en el aire. Ve, eso no es nada, puedo hacer eso. Fu dijo cuando un par de alas de escarabajo salieron de su espalda y voló hasta el nivel de Naruto. Wow, oh hombre, tu poder Hinchuriki te permite hacer eso? Estoy fusionado con un escarabajo, ¿recuerdas? Así que ahora conoces las alegrías de poder volar. Dijo Fu. Sí, es asombroso. Muy bien, ustedes dos, bajen antes de que los descubran. Shibuki llamó mientras los dos descendían. Bueno, Naruto, montas ese espectáculo de magia aquí, y seguro que atraerás a una audiencia. Dijo Zhu. Eso es justo lo que estoy esperando. Más tarde ese día, cuando Naruto actuaba como maestro, casi todo el pueblo asistió a su actuación. Al frente, Shizuku y Imatsu aplaudían como los niños emocionados que eran, hombre, maestro es un mago genial. Imatsu dijo. Sí, primero vemos a Naruto de nuevo, y ahora este espectáculo espectacular. Preguntó Shizuku. Me pregunto dónde está Naruto. Imatsu miró a su alrededor. Allí. Shizuku dijo mientras Naruto se sentaba. Hola chicos, ¿me perdí algo? Preguntó. Solo los dos primeros trucos, pero los buenos están llegando. Dijo Shizuku. Frío. Dijo Naruto cuando en realidad había sido un clon que Naruto puso para no llamar la atención sobre sí mismo. Pronto llegó el final del día y Naruto estaba en su habitación de invitados en la casa de Shibuki contando sus ganancias. Hombre, amo mi trabajo. De repente escuchó golpes en su ventana y vio a Fu afuera con sus alas de Bijuru afuera. Fu. Lo abrió, ¿qué pasa? Solo pensé que ya que es de noche, ¿quieres ir a volar juntos? ¿En realidad? Sí, ya que puedes volar por tu cuenta, no tengo que llevarte arriba. Bien, de acuerdo. Dijo Naruto mientras guardaba su dinero y salía por la ventana volando con Fu a través del cielo nocturno sobre el pueblo. ¿Quieres subir más alto? Ella preguntó. ¿Quieres decir más allá del árbol? Sí, todo es un gran dosel que cubre todo nuestro pueblo. Impresionante, bueno vamos. Dijo Naruto mientras los dos volaban hacia arriba y pasaban todas las ramas y hojas antes de llegar finalmente fuera de la aldea. ¿Qué te parece? preguntó Fu. No está mal, aunque he volado más alto que eso antes. Admitió Naruto. Te tomaré la palabra. Fu respondió mientras permanecían en el aire mientras miraban hacia el cielo estrellado. "Buenas noches." "No." preguntó Naruto. "Sí, con un árbol tan grande es difícil para nosotros ver esto realmente." Fu admitió. "Bueno, con mis habilidades he visto el cielo nocturno más de cerca de lo que jamás pensé." añadió el chico. "Naruto, mmm, ¿crees que hay una esperanza para nosotros? Para Hinchuriki, ya que hay una organización después de lo que llevamos?" preguntó Fu. Honestamente, no lo sé, pero sé que todo depende de los propios Hinchuriki, tú, Gaara, Utakata y todos los demás Hinchuriki tenemos que apuntar a nuestro futuro. No será fácil con criminales como los Akatsuki en algún lugar, luego tomó las manos de Fu con las suyas, pero mientras nos mantengamos fuertes y nunca nos demos por vencidos en lo que creemos, creo que habrá un futuro para todos nosotros. Fu sonrió, ¿sabes? Creo que tienes razón. Ella abrazó a Naruto, quien le devolvió la censura mientras continuaban para permanecer en el aire frente a la luz de la luna. Dos días después, Naruto se había quedado con Taki por diversión, pero ahora era el momento de que se fuera. Se quedó junto al agua mientras Shibuki, Fu, Imatsu y Shizuku lo despedían. ¿De verdad tienes que ir, Naruto? preguntó Imatsu. Sí, quédate aquí y diviértete un poco más con nosotros. Suplicó Shizuku. Gracias por la oferta, chicos, pero tengo mi propio camino a seguir. Agitó sus cabezas, pero no estén tristes, volveré. Lo prometo. Ok. Ellos respondieron. Ten cuidado, Naruto, ahí afuera. Dijo Shibuki. Y no olvides escribir. Fu añadió. Lo tienen, muchachos, es hora de irse. Naruto saltó al lago y regresó por el camino por el que salió de la cascada. Bueno, esa fue una visita agradable. ¿Ahora? ¿A dónde voy ahora? Naruto se preguntó antes de que de repente se desvaneciera en una nube de humo. De repente, Naruto reapareció en una tierra grande, rica y hermosa con hojas y árboles gigantes, con sapos de numerosos tamaños por ahí. ¿Qué diablos? ¿Dónde estoy? Naruto jadeó a su alrededor. Yo Naruto. Llamó una voz. Naruto se volvió y vio a su sapo favorito, Gamakichi, Gamakichi. Yo fui quien te convocó aquí, me alegro de que lo hicieras de una sola pieza. Dijo Gamakichi. ¿Pero dónde está aquí exactamente? Preguntó Naruto. Este es el monte Myoboku, el hogar de los sapos. Gamakichi explicó. ¿En algún lugar has llegado aquí? Naruto miró a su alrededor. Bueno, es el paraíso para nosotros. Dijo el sapo mientras saltaba encima de una roca. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí de todos modos? Preguntó Naruto. Porque se lo ordené, chico Naruto. Se escuchó la voz de un viejo vejete. Naruto miró a su alrededor para ver de dónde venía esa voz, pero no vio nada, aquí abajo, muchacho. Naruto se miró los pies y vio un pequeño sapo viejo y verde que llevaba una pequeña capa. Wow, ¿quién eres tú? Soy el señor Fukasaku, uno de los grandes sapos sabios del monte Myoboku. ¿Un viejo sabio? preguntó Naruto. Naruto. Gamakichi llamó, sería prudente mostrarle un poco de respeto, el abuelo es incluso más fuerte que papá. ¿Más fuerte que Bunta? preguntó Naruto mirando al pequeño sapo preguntándose cómo era posible. Eso sería cierto, de hecho, fui yo quien convirtió al querido y viejo Jiraiya Boy en el fuerte Shinobi que es hoy. Fukasaku explicó. Chico. Naruto jadeó, oye, sapo, ¿a quién crees que estás tratando a Erosenin como a un niño? Naruto, ¿no escuchaste lo que acabo de decir sobre el respeto? Gamakichi suspiró hasta que los dos escucharon una risa proveniente del viejo sapo. Erosenin, ¿eh? Qué apodo tan apropiado para Jiraiya Boy. Está bien, entonces, ¿qué quieres conmigo? preguntó Naruto. Bueno, Naruto Boy, Jiraiya Boy me contó de tu destierro de Konoha y quería que continuara donde lo dejó con tu entrenamiento. ¿Continuar donde lo dejó? preguntó Naruto. Así es, es hora de que des otro paso en el entrenamiento con nosotros los sapos en el arte del Sage Jutsu. ¿Qué? preguntó Naruto. Han pasado tres años desde el día en que Naruto fue desterrado de Konoha. Encontrar una sustancia no identificada que se estrelló contra el planeta, otorgándole un poder psíquico que le permitió hacer cosas que nunca había soñado. Deambuló por la tierra ninja tratando de averiguar quién era y si realmente había un lugar al que llamar hogar. Han pasado tres años desde entonces, que nuevas aventuras e historias se encuentran para el desterrado Hinchuriki. Una tarde, junto a un puerto en la Tierra del Fuego, estaban Kakashi, Guy, Asuma, Kurenai y sus escuadrones. Los novatos se veían mucho mayores y diferentes a como se veían originalmente. Sakura todavía tenía su cabello rosado acortado, una blusa roja con guantes negros, botas negras de tacón alto, pantalones cortos negros, una falda corta con forma de delantal rosa, protectores de codo rosas y la tela de su diadema era de color rojo. Le usaba el mismo leotardo solo que llevaba la chaqueta antibalas de Konoa encima. Tenten ten ahora lucía pantalones chinos rojo oscuro y una camisa china larga de mangas blancas. Neji había usado una camisa blanca larga y pantalones oscuros. Shikamaru era más alto y comenzó a vestirse como uno de los Honin normales y tenía su placa metálica para la cabeza cosida a una de sus mangas. Inno todavía tenía su largo cabello rubio recogido en una cola de caballo, y tenía un pecho notable que simplemente sobresalía, y tal como siempre se la ha visto vestida de púrpura, continuó haciéndolo, solo los vendajes alrededor de su cintura y el brazo de tela en sus codos. Se quitaron, y reemplazar la ropa del brazo fue de rejilla y también usó rejilla sobre sus rodillas. Chouji ahora lucía una camiseta roja con armadura en su torso, brazos y parte superior de las piernas. En la parte delantera de su armadura de pecho estaba el cají obligatorio para comer y su cabello castaño era más largo. Kiba vestía una chaqueta y pantalones negros con un protector de frente negro y sandalias negras, y su perro Akamaru era del tamaño de un lobo grande. Y Mata dejó crecer su cabello hasta la cintura, con flequillos de corte recto que ocultan su frente. Los mechones hasta la barbilla que enmarcaban su rostro aún permanecían, pero eran menos obvios debido a su peinado más largo, llevaba un suéter blanco y la banda con cremallera con pantalones azul marino y sandalias negras, y la ropa de su protector de frente cambió de azul a negro lo que muchos no sabrían que debajo de su chaqueta ella sostenía un perchero más grande que ino. Shino vestía una chaqueta aún más pesada que le llegaba hasta las rodillas y la adición de una capucha que obstruía su rostro aún más, y una cartera en su espalda que contenía sus insectos. Bueno, chicos, nuestro próximo barco debería llegar pronto, explicó Kakashi. No puedo creer que Tsunade-sama simplemente nos dé el día libre así. Neji dijo con incredulidad. Bueno, hemos estado trabajando duro las últimas semanas. Tenten respondió. Sí, esto es algo que todos podríamos usar. Agregó Sakura. Espero que este lugar al que vamos tenga buena comida. Chouji dijo mientras salivaba. Siempre está con tu estómago, Chouji. Y no suspiró. Shikamaru bostezó, problema. De repente escucharon una explosión proveniente del bosque detrás de ellos, ¿qué fue eso? Preguntóle. No lo sé, lo comprobaremos. Dijo Meji mientras él y Inata activaban sus ojos, Yakugan y veían una pelea entre varios ninjas. Parece que ha estallado una especie de pelea. Dijo Inata. ¿Deberíamos hacer algo al respecto? Preguntó Kiba. No lo creo Kiba, recuerda que no debemos entrometernos en los asuntos de los demás. Añadió Kurenai. Ella está en lo correcto. Kakashi respondió hasta que Neji habló. Aguanta, una de las firmas de chakra de uno de los luchadores me resulta familiar, el chico Yuga y Hinata continuaron observando la pelea mientras sinata hablaba. Tienes razón, es familiar. ¿Qué tan familiar? Preguntóle. Como alguien que solíamos conocer. Dijo Neji. Podría ser él. Y Nata llamó mientras comenzaba a apresurarse. Y Nata Kiba llamó cuando todos comenzaron a seguirla a ella y a Neji, quien los condujo al bosque. Pronto se detuvieron mientras miraban hacia adelante, viendo a varios bandidos ninja luchando contra un tipo. El tipo con el que estaban peleando vestía sandalias shinobi negras, pantalones largos de carga azul, una camisa negra de manga corta con patrones de llamas rojas, un chaleco antibalas negro desabrochado y una capa marrón con la capucha levantada. Vieron cómo él estaba luchando contra los bandidos como si fueran niños. El taijutsu de ese tipo es impresionante. Admitió Gui: ¿Quién es él y por qué esos tipos están peleando con él? preguntó Sakura. Jadearon en estado de shock cuando el extraño encapuchado saltó y levitó antes de volar hacia uno de los bandidos y derribarlo a otro. Cuando un bandido trató de atacarlo por detrás, se congeló y fue levitado hacia arriba antes de ser arrojado a un árbol. ¿Qué pasa? Y no jadeó. ¿Cómo es que ese ninja fue lanzado así? Preguntó Tenten. Continuaron observando cómo un extraño encapuchado se concentraba y todos los bandidos volaban unos a otros como si estuvieran atrapados antes de que una cuerda los atacara y los atara a todos, lo que les impedía escapar, y se les amordazaba la boca para que no gritaran. Bueno, eso los cuida mucho, y ahora es el momento de que cobre mi tarifa, dijo el extraño antes de detenerse, pero primero pueden salir todos. Sé que están allí. Extendió la mano y los arbustos que los ocultaban comenzaron a extenderse, dejándolos expuestos. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Asuma preguntó con curiosidad. Podía sentirlo. Respondió. ¿Qué querían esos ninjas contigo? Preguntó Kurenai. No querían nada conmigo, yo tenía algo con ellos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Kakashi. Estos bandidos han estado causando problemas en la ciudad cercana. Así que decidí atraparlos por la recompensa otorgada a quien pudiera traerlos. Pero, ¿cómo hiciste esas cosas sin tocarlas? Preguntó Chouji. Mis propias habilidades. Respondió y estaba a punto de irse hasta que Inata habló. Espera, Neji y yo sabemos que eres tú, así que por favor no te vayas de inmediato. El extraño les devolvió la mirada con una sonrisa visible bajo la capucha, supongo que no hay manera de engañar a sus ojos, ¿verdad? Bueno, ya que solo son ustedes, creo que puedo dedicar unos momentos. Después de todo, han pasado años. El grupo estaba confundido hasta que el extraño se bajó la capucha y les reveló que era su antiguo compañero Naruto. Aunque casi no lo vieron debido a su cabello de color rojo, lo sabían por las marcas de nacimiento en su rostro. Naruto. Sakura y Kakashi jadearon. Hola chicos, ¿qué hay? preguntó casualmente. Naruto. Sus viejos compañeros novatos lo llamaron mientras corrían hacia él bombardeándolo con preguntas. Naruto trató de responder, pero como no les daban una oportunidad, usó su habilidad para empujarlos a todos hacia atrás y darle un poco de espacio personal, uno a la vez, chicos, uno a la vez. Naruto, ¿eres realmente tú? Preguntó Kakashi. El único Kakashi. Respondió ya que ya no tiene que referirse a él ni a su compañero Jonin como Sensei. ¿Qué le hiciste a tu cabello? Preguntó Ino. Teñido, ¿qué te parece? Se ve bien. ¿Quién hubiera pensado que el rojo sería un buen color para ti? admitió Ino. Wow, parece que lo has estado haciendo muy bien. admitió Chouji. Gracias, Chouji. Parece que todos ustedes también lo han estado haciendo bien. Bueno, fue difícil lidiar con que no estuvieras en el pueblo. Shikamaru respondió. Sí, no tan emocionante como solía ser. Añadió Tenten. Apuesto, respondió Naruto, ¿cómo están Baasan y Shizunene? Están bien. Ambos realmente te extrañan, al igual que Hiraiya. Respondió Kakashi. Siento lo mismo por ellos. Respondió Naruto. Hemos estado haciendo un seguimiento de sus cartas durante los últimos tres años, ¿es cierto lo que ha estado haciendo? preguntó Inata. Oh, sí, cada palabra. Naruto, esos ataques y acrobacias que hiciste allí, ¿cómo lo hiciste? Preguntó Neji. Como dije Neji, ahora tengo mis propias habilidades. Pero ¿cómo lo hiciste? Preguntó Kiba. Naruto sonrió y decidió complacerlo, es simple Kiba. Solo tienes muchos pensamientos maravillosos, y vete. Se cernió sobre ellos haciéndolos jadear. Naruto, de verdad estás volando. Le llamó. ¿Es así de simple? preguntó Kiba mientras pensaba en su mejor pensamiento maravilloso y cuando trató de despegar con un salto solo aterrizó de bruces. "Oye, no funcionó." "¿Te das cuenta de que solo te estaba tomando el pelo, Kiba?" preguntó Shino. "¿Él era?" preguntó hasta que se sacudió, quiero decir, por supuesto que lo estaba. Solo lo estaba complaciendo. "Naruto, ¿cómo puedes hacer eso?" preguntó Sakura. Simple, soy psíquico. ¿Psíquico, desde cuándo? Preguntó Ino. Desde hace tres años. Dijo Naruto mientras seguía rondando. ¿Ocurrió esto cuando te desterraron? Preguntó Kakashi. Posiblemente, mire, le diré más tarde ahora mismo que tengo que cobrar a estos tipos por mi tarifa. Naruto convocó a un clon que llevó a los bandidos atados de regreso a la ciudad. Naruto, ¿qué te ha pasado? Preguntó Sakura. Muchas cosas, Sakura, y en mi caso era imprescindible, necesitaba mejorar. ¿No estabas en absoluto solo? Preguntó Inata. Por supuesto que lo estaba, pero no iba a dejar que la soledad me deprimiera por completo. Seguro que no puedo volver a Konoha, pero créanme, esto es liberación, flotó alrededor de ellos en un círculo. Vivo sin preocupaciones, sin responsabilidades. Soy libre de hacer lo que quiero y como quiero. Suena como mi tipo de vida, Shikamaru respondió. Entonces, ¿qué los trae a todos ustedes aquí juntos? preguntó Naruto mientras volvía a tocar el suelo. Bueno, estábamos esperando que llegara nuestro bote, comenzó Kakashi hasta que Sakura e Ino lloraron. El barco. Todos comenzaron a correr de regreso con Naruto siguiéndolos. Cuando regresaron al puerto vieron que su barco ya había partido, no. -o -o. Sakura e Ino lloraron. Ese fue nuestro paseo en bote. Tenten -ten dijo con horror. Y el próximo no será hasta dentro de una hora. Añadió Kiba. ¿Y eso es un problema? Preguntó Naruto. Tenemos reservaciones en una posada especial en otra isla, si esperamos otra hora, podrían pasar nuestras habitaciones a otra persona. Ino explicó. ¿A dónde van, chicos? De todos modos. Se suponía que íbamos a quedarnos en el Liwain en la próxima isla. Sakura explicó. ¿Liwain? Preguntó Naruto. Eso es correcto. Respondió Kakashi. Naruto sonrió, entonces tal vez pueda ayudarte. Ayúdanos, ¿cómo? Shino preguntó hasta que el clon de Naruto regresó y le entregó el dinero que había ganado.